ser un show bien especial, porque verdaderamente voy a entrevistar a una de las personas que verdaderamente aquí me dio la mano también haciendo este estudio. Fue el primero que, aunque no lo crean, y puso con la pala, hice el primero hito con la pala para sacar el pasto que había en este piso. ¿Dónde está este estudio? Que ahí, esa es la verdad. Hoy vamos a hablar de todo eso un poquito y voy a presentar a la persona que verdaderamente me ayudó muchísimo aquí también y me dio ese apoyo y ese ánimo, porque esto fue un proyectazo. Y es nada más y nada menos que mi querido hijo, Steven Manuel, mejor conocido como Michael Crazy. Se van a escuchar los aplausos fakes, exacto. Así que ahí tienes. ¿Cómo estás, papi? ¿Estás bien? Bueno, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, estoy bien, gracias por preguntar. Estamos aquí contigo hoy. Estamos aquí hoy. A ver qué nos inventamos en este podcast. A ver. Bueno. ¿Qué decimos? Mira, antes que todo, oye, Steven, ¿te acuerdas cuando empezamos esto? Wow, sí. Esto es chiste, pero yo comencé a hacer esto por un castigo. Sí, cuenta ahí, como tu padre. ¿Cómo fue? Este proyecto fue algo bien, bien random, porque literalmente fue una vez que a mí me castigaron. Estaba castigado, no podía jugar ni nada. Y este caballero me dijo, mira tu nueva consola. Mi nueva consola fue una pala. Una pala. La cual, pues, mira lo que tenemos aquí. Fue la pala para construir este estudio. Fue algo muy, muy fuerte, mano. La pegué. Oye, todavía me duele la espalda. Todavía la siento. Fue hardcore. Lo que pasa es, cuento algo corto, antes que yo empezara a hacer todo este revuelo del estudio, yo sabía que teníamos que extender el piso por lo menos como que 4 pies para poder hacer la medida que yo quería. Sí. Y siempre estaba como que esta mini vagancia, hablando claro de ya tengo que hacer ese como que ese tiempo de sacar el tiempo para poder sacar ese pasto, para hacer el piso y toda la vuelta. O sea, en ese fin de semana, en ese tiempo, esa temporada realmente, tú estabas dando cantela en la escuela, brother. Fue la temporada de marzo. Esa temporada que muchos chamaquitos reconocen que es la peor porque te van a entregar las notas. No, tú estabas dando candela en la escuela. Este estaba dando una candela terrible. Y yo estaba... I was pissed. Estaba bien molesto con el tema, porque obviamente más allá de Carillon Gamer soy papá. Y me gusta siempre que todo corra como tiene que correr. Y el papi Joe estaba al garo. Pues yo dije, ¿sabes una cosa? Este fin de semana te tengo una nueva consola, te voy a dar un regalo y le vas a meter mano y a mí me importa 3. Y empezamos con esa vuelta, te di una pala. Una pala. Y la compré y te la di. No, ya estaba. No, ya la había comprado, sí, pero yo sabía que yo iba a hacerle, ese era el castigo. Ese era el castigo. Ya la pala estaba ahí en la covacha, creo que era, ¿no? En la vecina. Pero el punto fue que la pala estaba en la covacha, es verdad. Nada, compré una pala, la compré aquí en una ferretería que aquí cerca de mi casa. Y dije, ¿sabes qué? Te vas a poner a hacer esto. Sí. Cuando termine, pues entonces puedes seguir en lo tuyo. Pero este es lo que hay para ahora. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Quedó tan bien y lograste hacer lo que hacía falta. Que yo dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que es el momento de aprovechar y meter mano. Porque yo te voy a ser sincero. O sea, habías hecho un buen trabajo. Sí. Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí yo aprovecho. Me costó la espalda como por 2 días. No, a todo. Pero yo dije, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar entonces y vamos a hacer el piso de una vez. Fuimos a Home Depot, compramos el cemento, las varillas. Los sacos de cemento. Y lo hicimos entre 2 días porque esto se llevó como 13 sacos de cemento. Sí. Fue un revolú. Esto fue, hicimos mi timida porque fue bien cuesta arriba. Pero lo hicimos. Y el punto fue que quedó bien. Y yo dije, ¿sabes qué? Estos son los cimientos de esta vuelta. O sea, de este peliculón que vamos a hacer acá. So, antes de todo, ¿verdad? Para que sepas que con tu castigo, gracias a ti, esto se logró. Así que ahí estamos. Tienes ahí... De nada. La inspiración vino para que vacile. Yo fui la motivación de todo este proyecto. Bueno, obviamente yo no quería, yo tampoco iba a dejar que el trabajo que tú habías hecho se fuera a quedar en vano, porque sé que te pasaste, aunque fue con tu castigo, pero en verdad fue un palo, así que es un duro. Vean, entonces, ¿cómo ha sido? Vamos a preguntarte un par de cosas que nunca hemos hablado. ¿Cómo ha sido, tal vez, cómo te has sentido tú ser como que hijo de mí en cuestión de esta parte del gaming, de Caribbean Gaming? Mira. Porque sé que en un momento dado, yo recuerdo, cuando éramos más chamaquitos, en la escuela, tú ibas y yo de momento llegaba y decía, ya, todos los chamaquitos aquí me conocen. Sí. Porque tú decías a tu boca, ese es mi papá, ese Caribbean Gaming. Y todo el mundo decía, sí. ¿Quién tú eres? Pues tú eres famoso, olvídate, vamos a darle. Sí, pues fíjate, son esas temporadas en las cuales, pues,
mano, estaba bien emocionado y todo eso, en la cual, wow, mi papá es youtuber, mi papá es streamer, wow, un sueño de cada niño. O sea, un sueño de un niño que a veces que tu papá juegue videojuegos, eso es como era frontearle a tus panas, que tu papá era un jugador y ellos, y los papás de ellos no. De verdad. Se sentía eso. Ya un momento dado, ya fuimos creciendo. Ya un momento dado, ya yo no decía, porque pues lo que hacen hoy por hoy es que usan eso como motivo de tú sabes, dañarte, perjudicar tu... ¿Cómo se llama esa palabra? Como... ¿Para qué te refieres? Tu reputación. Ah, ok. La cuestión... Yo no me avergüenzo de tener un padre gamer ni nada. Al contrario, muy agradecido por lo que tengo. Pero venga, ¿te han dicho que por yo ser gamer te tiran? No es eso. Lo que pasa es que, pues, ya yo no como que lo grito. Ah, sí, papá. No. Porque yo tengo mi día bien reservada. Mi día es como Batman. Espérate. Wow, yo no sabía eso. Sí. ¿Cómo así? Como que, ok, yo sé que de chamaquito era más vocal. Sí, yo era más vocal. Pero yo soy muy reservado. Pero ahora te veo más. Lo que pasa es que, pues, uno va creciendo. No, claro, uno tranquilo. Como que, mira, pues, o sea, a casi nadie le importa que... ¿A quién le importa que tú... Mira, pues, eso es promoción no pagada. No, la realidad del caso es que, pues, un momento dado ya uno, pues, ya toma iniciativa que, mira, no le tengo que contarle a medio mundo sobre mi vida. Ah. El que quiera saber de mí, pues, le va a interesar conocerme y saber quién es mi papá, quién es mi familia y todo eso. Pero yo, papi, yo era cuando yo era pequeño, yo era bocón, yo le decía a todo el mundo, ¡ah, mi papá es streaming, el tuyo no va! así era el tema, qué cool, no sabía, también me entero aquí. Era así, y pues... No. Estaba cool. Era cool en su momento, papi, mi papá es streamer, usted, los sí, tíos no. Yo sé, fue algo bien... Bien deep en un momento dado, porque pues me sentía bien orgulloso. Sí. Pues, me sentí bien orgulloso de ti en un momento dado, porque lograste lo que tú querías en un momento dado. De que tu hobby se convirtiera hoy por hoy. Mira, aquí sí, estamos. Sí, no, definitivo. Oye, coño, no sabía eso, Steven, de verdad, qué palo. La verdad es que sí, que me río, porque... A mí se probó no pagar, se pagó, ¿sabes? Como quiera, mentira. Ven acá, entonces, ok, tiempo después, ya me pagaron quedando. 20 pesos para decir todo eso. Ok, ¿cómo ha sido tu vuelta desde que estás? Ya has crecido. Has visto que con los años las cosas como que suben, de momento bajan. Estamos en buenas temporadas, de momento está lento. Mira. ¿Te gusta el gaming como tal en esa faceta? ¿Cómo? Mira, pues... La real, pues, a mí el gaming me gusta. Lo que pasa es que, pues, ya con todo esto los estudios, ya miren el castigo que pasé. Bueno, pero tienes que ponerte a bregar en la escuela, porque si te pones en la tuya, sabes no, que eso sí. Es la que hay. Acuérdate, más allá de papá, tú sabes. Sí. Digo, más allá de un gamer o un creador de contenido, soy tu papá. Mi papá. Y pues si tengo que apretar, tengo que apretar. A mí no me gusta, porque que es lo que se pasa algo, claro. O sea, todo padre, no es que le guste como que tener que apretarle al hijo, papá. Sí, yo. O sea. Yo reconozco eso. Pero tienes que estar claro. A mí a veces eso a mí me hace sentir bien, pero pues, te quiero y te amo. Necesito demostrarte que tienes que trabajar ciertas cosas y lamentablemente a veces las cosas trabajan así. Sí, pues... Volviendo al tema que te pregunté. Ajá. Te cuento la vuelta. Se me olvidó que iba a decir. Ok, yo te he visto que tú en toda esta vuelta tú eres más... Te gusta el gaming, le metes. Pero... Te veo más en los deportes, más parece que el gaming. Mira, pues la cosa es que, pues, el gaming, un momento, ay, me ayuda en mucho tipo de cosas, en mucho tipo de situaciones, bien deep, eso ya es cual tu cosa que tú conoces, y las cuales muchas personas tuvieron que haber pasado en un momento, pero el gaming lo sacó de muchas cosas, claro. De hecho tenían problemas, y pues, el gaming era su método de ¿cómo se dice esa palabra? Alojarse. Sí, distracción, es una distracción. Una distracción. Ayuda muchísimo. Y es algo que literalmente ayuda y funciona para distraerte. Lo único que no lo cojas como vicio. ¿Te ha sacado de distracción? Me ha sacado de muchos revoluces que hoy por hoy en la vida ha tenido. Pero de más allá, sí, el gaming me sigue gustando. Hay veces que pues... Tú lo que juegas Fortnite, loco. Yeah.
Mira, hey, discúlpame. Era un duro, hey, discúlpame, era un duro. Discúlpame, claro. discúlpame. Yo soy ahora de Elden Ring. Elden, okay, Ring, Elden, Elden Ring en la casa. Perdona. Elden Ring en la casa. Perdona, no me he comprado el Ex Zelda. No. Oh, sí. Oh, Zelda. Dijiste que no ibas a jugar Echo of Wisdom. ¿El qué? Que dijiste que no lo ibas a jugar. ¿Echo qué? El de Echo of Wisdom, el nuevo que va a salir de Zelda. Dijiste que no ibas a jugar. No jugaste Link's Awakening, no ibas a jugar eso. Yo no jugué Link's Awakening, pero no significa que yo en Buster no jugué. Ese de Echo of Wisdom, de verdad, viene bien Flow Tears of the Kingdom. De que me vi. Pero justo viene Flow, pero me gusta más Tears of the Kingdom, Open World. By the way, punto ahí aparte, sabes que la tiendita Blue Island Game está on fire, sabes que lo voy a estar vendiendo. No, para que sepan, ¿verdad? Porque en este podcast también se va a seguir tocando. Voy a estar vendiendo videojuegos, es algo nuevo que voy a estar haciendo. Voy a hablar de eso más al final del podcast, pero para que sepan, si quieres ser la tiendita Echo of Wisdom, vamos, ¿verdad? Lo voy a estar vendiendo, así que ya más adelante, en la descripción de este video va a tener el link para la tienda, mis redes sociales y toda la vuelta. Seguimos con el papillo, perdón, no estoy siendo pagada. Hacerlo, papi, pues imagínate, se paga la luz. Pues toco. Ve acá, Steven, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Dame tres juegos favoritos. Mi juego favorito. Sí, como que top pues down. Te voy a decir, ¿te puedo decir 3-10? Sí, no. Dime tus tres juegos favoritos de todos los tiempos. Dame tres. Mira, pues. Empieza con el 3, 2 y 1. El número 3, Fortnite. Fortnite. Es mi número 3. ¿Sí? Es mi número 3. Fue un juego que, pues, jugué. Pero tú le metes dura a Fortnite. Me le vicié. Cuando yo juego con... Sí, a veces que jugamos Fortnite, pero yo no soy de shooter. Carriado. Me gusta que me carré. Carriado. Yo hablo claro. ¡Cúbreme! Yo hablo claro, es real. Sí, sí. ¿Cuál es el 2? ¿Cuál sería el 2? El segundo, Breath of the Wild. ¿Sí? Breath of the Wild fue un juego... ¿Tú te lo comiste? Yo me lo comí con todos los DLC. Ah, demasiado. Sí. Fue un juego que me disfruté bastante. ¿Qué tenía Breath of the Wild que te gustó a ese nivel, mano? Mano, el mundo abierto es el mundo abierto y las misiones. Cositas en ese juego entretenía. Estaba cool. Fíjate, los acertijos, eran acertijos que tú decías, ¡oh! Sí. Estaban buenos. Sí, ¿no? Sí. Y los Tiger Beasts, todas esas misiones. Sí. La mejor misión... Te voy a decir de las bestias divinas. Era el del desierto. Que tú te ibas así, tú ibas como un slide con el escudo, te disparabas flechas. Sí. El juego estaba bueno. El juego fue bien hecho. Yo creo que impresionó más Breath of the Wild que lo que impresionó Tears of the Kingdom. Mira. Aunque era una secuela directa. Estamos claros. Si aquí decimos, es verdad. Porque Breath of the Wild después metió en la motora, la famosa motora. Yo nunca la vi. Yo la tengo. Ah, qué duro. Lo pagué. Espectacular. Continúa. Promoción no pagada. sí. ¿Pero te gustó? Sí, me la di. Ah, ese DLC yo me lo pasé. Me lo pasé como en una semana. Sí, tú le metiste full a Zelda. Yo le metí full a Zelda. Fue un juego que me comí bastante. Sí, todavía lo has metido. Ahora yo juego Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom también comido. Y que me... ¿Te gustó más? Que Breath of the Wild, o sea, en gameplay no, que fue así Breath de complicado. Breath of the Wild fue bien deep, porque Breath of the Wild, pues, ¿sabes? En los momentos, era como que ese momento de María. Me acuerdo. Y, papi, eso es lo que había en juegos internet. Sí, Zelda. Zelda es real. Y después de ahí, pues, después vino, ¿cómo se llama este? Luma. Después que vino Luma. No, pero con el tema después de la pandemia también encerró bastante a todo el mundo. Pues Zelda, ese tipo de juegos que a veces no tenían internet era el que resolvía, porque, vamos, no en todos los hogares siempre va a haber internet. Cada cual, quien pueda pagar eso. Pues. Claro. So, tenemos Fortnite número 3 y tenemos Breath of the Wild número 2. ¿Cuál sería el número 1? Super Mario, pero el de 3DS. ¿Cuál? El de los Gold Coins. El de los Gold Coins. ¿Tú te comiste ese juego, chamaquito? No, te voy a poner dos del primer uno, del número uno. Luigi's Mansion. Ok. Y Super Mario. ¿Pero Super cuál Luigi's Mansion 1 o el 1? El 2. Porque el 2 ahora salió para Switch. Nunca lo jugué. Ok. El 2 es el de Switch. El 1 es el de 3DS. Yo jugué el 3DS. Ok. Que le hicieron remake al de GameCube. El de Switch. Bueno, yo creo que en el Switch están los tres.
no me acuerdo. Es que está el 3 y era hasta el 2. Yo creo que está el primero, creo que el 1 está en los 64, en los Nintendo System. Pero no me acuerdo. No, eso es de GameCube. Díganos en los comentarios. En los comentarios, claro, me lo estoy perdiendo. Sé que está el 2 y el 3. No recuerdo, creo que está el primero también, no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que yo... A mí me encantó el juego de Super Mario, okay, de Gold Coins. Ajá. Y Luigi's Mansion. Eso fue para el 3DS. Sí, mano. Fueron juegos que, papi, fueron bien... Ahí sí te voy a decir yo que entraron muy deep en lo que se llama mi vida. Ahí fue donde me cacharon en... En el gaming. Sí, Nintendo ahí... Me acuerdo porque tú nosotros te conseguimos un 3DS a ti. Desde que tenías como... Que yo me acuerdo que nosotros... Eso te los regalamos y tú pensabas que eso era para mí. Sí. Me acuerdo que tú me dijiste, no, papá, toma. No, ese es tuyo. Y tú como... ¡Ah! Era Violeta. Era el Violeta. La cosa es yo que trabajaba en GameStop y yo lo conseguí. Sí. Yo trabajaba La cosa es que Violeta ya no está. Eso se desapareció, eso ¿verdad? Eso murió. Pero después de ahí, pues, tuve el rojo. Eso te lo regaló tío Héctor. Ese 3DS, estoy así de vivo. Está en el cuarto mío. Está ahí. Lo tengo ahí con Ultrason. Ve acá, esa consolita del Nintendo 3DS, ¿te gustó más que el Nintendo Switch o al revés? ¿Te gustó maybe más el Switch que el 3DS? Mira, la real de caso, me gustó más el 3DS porque en el 3DS nunca, siempre, cada juego que sacaban era un juego que te atraía, te da ganas de jugarlo. Te agarraba. Y aún así, mano, aún así, tú estabas en cualquier lado, tú podías sacar el 3DS y ponerte a jugar. Eso es así. Y podías seguir eso, ahí. Eso, yo extraño eso. El tener una consola portable al nivel de que el 3DS para mí siempre fue algo... El 3DS y el pequeño, no el grande, este es pequeñito. Está el... Que te lo podías llevar, tú cerrabas, papi, y te lo llevabas aquí. Está el 2DS, el 2DS que es el de completo. Ah, pero eso fue un flop. No fue flop. Fue una alternativa económica para papás, para poderle... Me acuerdo que vendían ese juego con Pokémon... Como sí, que llévatelo con el Pokémon, qué sé yo. Me acuerdo que cuando estaban los remaster estos que hicieron remaster, lo pusieron en el Nintendo eShop, whatever. Esta era Red Blue Yellow, yo me acuerdo. Algo así, hasta que venía color rojo y azul transparente. Sí, yo yo tuve el rojo con negro. Ok. Que, o sea, ese que, es el 3DS regular. No, ese era el 2DS. El 2DS yo tuve rojo con negro. ¿Verdad que yo te lo compré? Y eso todavía está en casa. ¿También? Lo que pasa es que está, pues, hay que volver a programar porque está azul. No, me imagino, eso ya. Pero, sí. Ese 2DS yo lo usé. Y tengo fotos de mío pequeño con audífono jugando con el 2DS. Sí. Yo te puedo decir que esa época del 3DS a mí me encantó un montón. Y cuando más yo me lo disfruté, aparte de los juegos de Pokémon, era con el este que está arriba, con que Monster es el de Monster Hunter for Ultimate. Ese fue el que yo de verdad le saqué un provecho. Cosa que yo, a mí no me gustaba para nada Monster Hunter, no me llamaba la atención. Y de momento salí jugando ese juego y me perdí en ese juego, mano. Yo me acuerdo, tú perdías horas. Api, pero ese juego era mío. Yo en mis enamoramientos estos clandestinos. me sacó. Sí. La real, sí. Eso, me ayudó eso te ayudó un montón. Literalmente, es como ahí me ayudó con el Nintendo. El Nintendo ahí me ayudó en muchas épocas difíciles. No enamoramiento al estilo de él, pero a mí, pues, muchas cosas. Sí, no, eso siempre es una ayuda. Yo siempre he dicho que el gaming, yo ya tengo un cariño especial por eso, porque siento que el gaming a veces saca a la gente de situaciones como que más difíciles y las distrae, te da otra alternativa en la pandemia. Todo el mundo lo que hacía era jugar gaming porque es que encerrado. La pandemia, mucha gente... Animal Crossing vendió la vida. Ese juego ya... Se todo fue, el mundo tenía. Se fue. La gente compraba los Nintendo Switch Lite, me acuerdo, con Animal Crossing para meterle. Nada más por Animal Crossing. Sí, para meterle a... Ya toda esa gente que compró eso en ese momento, ya todo el mundo los ha vendido, ¿verdad? Pero fue un momento peak. Un momento. En 2020 el Nintendo Switch fue una de las consolas más peak. Sí, no, ese año Nintendo guisó. Yo creo que es como si hubiese estado planificado. Es una cosa increíble. Sí, que porque era una de las Animal Crossing salió como a los 4 o 5 días del encierro. Más,
era una consola, aparte de que era portable, era una de las consolas más económicas, porque ahora mismo Play costaba, ¿cuánto? $500. Sí, sí, obligado. Xbox 400 y un Nintendo, ¿cuánto? 200, 300, ah, todo eso. Sí, no, no, no. Lo sacaba al momento y iban ahí, nos fuimos, ya sí, un tarjetazo. No, obligado, obligado, la verdad, los tarjetazos eran increíbles. Ven acá, so, haciendo un recap, el juego número 3 Fortnite, el juego número 2 Zelda y el juego número 1 tienes un mix entre juegos de 3DS, que fueron el Super Mario, el Golden Gold Rush, era Super Mario Gold, yo no me acuerdo, era como Gold el juego. Gold Rush, creo que era. No, y entonces, Luigi Mansion, ahí estamos. Entonces, ¿por qué Fortnite número 3 si es el juego que todavía juegas más? Pregunto. Pues tú sigues jugando Fortnite, le metes a fuego. Sí, sigo jugando. Pero le perdí el cariño. ¿Por qué? Ya que, pues, ya un momento dado, pues, tú vas jugando, tú vas perdiendo nivel. Ya yo no te puedo decir. Yo puedo jugar bien ya en la PC así, pero ya no le tengo el mismo cariño que le tenía hace 3 años atrás, en el 2020. Okay. Ese cariño que yo le tenía, una season. No, tú estabas bien jugueado. Es que también yo creo que tiene que ver mucho con los panas y toda la vuelta con quien tú juegas, porque... Sí, tú estabas bien jugueado. Entonces, sí. De momento me dijiste al principio del podcast que te gustaba Elden Ring. Pues te cuento. ¿Qué pasó con Elden Ring a diferencia de Zelda? Pues te cuento. Es más mature. Ah, papi, yo. Sí. Sí, Elden Ring es más deep. Es un juego que ya tú comienzas y te meten con un boss. Sí, eso es de una. Ese es el training, el tutorial. Ni tutorial ni nada. Eso es para que tú aprendas a jugar ya. Pues por eso, el tutorial en vivo ahí. Vamos, súmate, papi, yo mal. Esta cosa grande. A palito. Está brutal. La verdad es que... Un espada que lo quita 70 de daño. Ese juego rompió duro, Elden Ring, vendió un montón. En el 2020 fue uno de los juegos más grandes. No, no salió en 2020. Salió mucho más adelante. Salió, como 2021. No. El Elden Ring se llevó, creo que fue el Game of the Year el año pasado. Del año pasado, que estaba el GOTY. Se lo llevó el Elden Ring el año pasado. No sé si ese juego salió el año pasado a principio. Sí, es verdad, porque salió Tears of the Kingdom. Ahí, en esa época salió Spider-Man, exacto. Tears of the Kingdom, ¿cuál más? Diablo, no, Baldur's Gate. ¿Ya lo salió este año? Diablo salió el año pasado. No, perdóname. Baldur's Gate salió también para el año pasado en los GOTY y guisó. Ajá. No. Pero no se llevó el GOTY del año. No, yo no me acuerdo. Estoy enredado. Espérate. El año pasado, Baldur's Gate ganó GOTY. Y el anterior fue Elden Ring. Ah, ya, ahí estamos. Elden Ring salió en el 2022. Ok, ya. Ok, caímos en tiempo. ¿Sabes por qué me acuerdo? Es verdad, porque recuerdo que en... Y qué casualidad, porque eso es lo que logró... me acuerdo que yo estuve en la transmisión que hizo Yo Soy Un Gamer de los Game Awards de ese año, que fue remota, y Hambo estaba por allá. Sí. Y él llegó a tomar como que pietaje al tipo de Elden Ring que estaba ahí. Y es verdad, él se llevó el GOTY. Y el año pasado se lo llevó Baldur's Gate. El que ganó un montón de premios. Ese juego se llevó Yo estaba por jugarlo, pero nunca le metió mano. Porque creo que el combate es como estratégico. No es un action hack and slash. Creo que era estrategia, algo así. No desconozco del juego. Pero dicen que la historia está buenísima, la de Baldur's Gate. Me gustaría jugarlo. Es un juego que se ve bueno, pero sé que no le metería tantas horas como le puedo meterle un Elden Ring. Y estoy loco de pasármelo para allá, para comprarme el DLC. Okay. DLC está God. ¿Qué más? ¿Qué otro juego? ¿Qué ha salido como que reciente que ha sido bueno? Te pregunto, Firewall, ¿te gustó? Un buen juego. Pero sus desarrolladores lo dejaron perder. Pero es que lo siguen teniendo contenido, papi. No. ¿Estás perdido? No. ¿Tú sabes lo que yo creo que joró ese juego? Firewall, yo te voy a decir. Es que te vendieron, te lo vendieron con algo que te lo vinieron a implementar meses después. Lo del PvP. No, yo creo. Te lo vendieron como si tú fueses a tirarle a tus panas al mismo mundo. Eso sí. Y era lo que... O sea, lo que siempre se pensó fue que en el mundo de Firewall, en el PvP, tú ibas a poder... Ok, tú hacías un servidor. Sí. 32 jugadores. Vamos a ponerle 32 jugadores. Todo el mundo para encima a jugar. ¿Qué pasa? De momento, si tú estás por ahí... Y yo te pillé, papi, eso era zumbarte tú, y con que los palos y tumbarte. Y entonces, si yo te tumbaba, me llevaba todos tus palos. Sí. Pues eso yo pensé que era lo que iba a hacer ese invasión, juego. O invasión de... Va a ser invasión o cosas así. Sin embargo, a última hora, el PvP fue hecho de una forma donde se sentía más Pokémon que otra cosa.
como con mini, sí, un rincito, y todo el mundo 3 y 3, whatever, lo que sea. Y no, encima. Pero entonces también lo jorobó un poco el hecho de que tal vez cuando tú, por ejemplo, estabas en un mapa, o sea, tienes tu safe, se quedaba en un servidor en específico. El safe, sí, tuyo no te se lo movía. Mover, o sea, que Paola, si tú tenías, por ejemplo, un par de partes bien duras, no como un Terraria. Ajá, que Terraria, tú tenías tu personaje, tú lo creabas fuera del mapa y tú te lo podías llevar para cualquier mundo. El juego de Core Keeper es así. Core Keeper, tú puedes crear tu personaje, ajá, y puedes crear un mapa, pero el personaje no está atado al mapa. O sea, tú te puedes llevar tu personaje para jugar multiplayer en el mapa de otro pana. Sí, por ejemplo, si quieres ayudar al pana tuyo, te lo llevas. Exacto, ya. Terraria es así. Tú creas tu propio personaje, puedes crear el cador si tú quieres, crear todos los que tú quieras, lo creas, lo metes mal y te lo llevas para todos lados. Palworld no fue un mal juego. Lo que lo dañó fue el motivo hecho de que te lo vendieron con algo que tú pensabas que iba a pasar y no pasó. Sí, no, eso es real. Creo que eso le falta un poquito y de... Y pues... Le faltó terreno ahí. Bueno, quién sabe si luego lo implementen, pero creo que eso era una de las cosas específicas, sí, que habían preguntado. Pero sin embargo, había leído una noticia que decían que en un momento dado ellos no sabían si tomar la ruta de hacerlo free to play o mantenerse como están y seguir añadiéndole features. Lo que pasa es que yo pienso que si ya el juego lo programaron para supuestamente salir eventualmente en PlayStation, que es la consola donde no ha salido todavía, que para llegar allá pues ya tiene que estar el juego casi a bizcocho ready to go. Así que pasa es que vamos ya, a ver. Pues, ya en Play pues tiene que pasar la ya hablo prueba. Claro, yo no jugo Palworld como desde marzo a abril. Yo no lo he vuelto a tocar más nada. Yo no he vuelto a... Nosotros hicimos un servidor y toda la revolución. Nosotros nos viciamos en ese estaban juego. Bien jugueados, nosotros le metíamos duro. ¿Cuándo salió Palworld? En enero. Me acuerdo porque yo lo promoví un montón. Pues... Y nadie lo... Mira, brother, nadie sabía de ese juego. Y yo estaba, dale que te da en las redes sociales. Dale que te da, hasta que yo lo jugué a las 6 de la mañana. El día, sí, del lanzamiento, y todo el mundo vio lo que era y se lo empezó a comprar. Sí, fue, y no era... Y pero Palworld, eso sí, había un corillo jugando ese juego, ¿sabes? En un servidor están las 32 personas maxia. So que yo pienso que fue un buen juego. Tal vez no en el long term se cayó, pero pienso que fue un buen juego. Fue un juego que pues, en un momento pues hubo un mega hype. Sí, pero después de ahí... Papi, se fue como montaña rusa. Sí, creo que tardaron mucho en la vuelta el PvP. Creo que hubiese estado bien cool que si fuera un PvP así inversion, el servidor que te ve y te tiro y tú te haces daño y toda la vuelta, yo creo que ese juego volvería a tener un auge brutal. Tienen que meterle eso, el Friendly Fire, que eso fue lo que y hizo. Y cuéntame Helldiver. Con Helldiver. Por cuéntame, eso. ¿Qué pasó con Helldiver? Helldiver fue un palo, pero fue por eso mismo. Por el Friendly Fire fue lo que lo conmocionó. Sí, pero Helldiver tuvo un flop por PlayStation. PlayStation dañó el juego por el motivo hecho del login de cuenta. Ah, eso fue un flocito que después... Eso fue, les afectó algo. Eso, sí, bajó un poco el hype. No, después de eso bajó el hype. Bajó bastante. Sí, después de eso el jueguito bajó el hype. Ya no es lo mismo. Ya yo no veo como yo antes veía en TikTok que no, había un montón de gente jugando. Es verdad, bajó el hype. Después que pasó eso, se fue a niveles... Sí, es verdad, Leo. Es verdad, bajo el hype de Palworld, de Helldiver, bajo el hype después de Revolu de las cuentas, que estaban obligando a la gente obligatoriamente a meterse en la cuenta. Después se dieron de cuenta del backlash que hubo y después dijeron, no, tranquilo, era broma, papi, no vamos a hacer nada, tranquilo. De broma, es que papi perdieron más de un perdieron mucha gente de usuarios de videojuegos, perdieron un par de gente. Yo lo compré. Yo nunca lo devolví porque lo compré fuera por un codito. Si no lo hubiese devuelto, pero después tú viste que tú lo jugaste porque teníamos el Friendly Sharing. Sí, a mí de me. Y lo jugaste ahí. Steam, lo mejor que ha hecho. Friendly Sharing, está confiado. El digo de Family Sharing. El Family Friend. Ay, eso es un palo, en verdad está bien. Papi, cool. Eso fue un palo, eso fue lo mejor. Ya que no tengo que gastar yo, chavo, para comprar un juego, sino él. Sí, exacto, lo compro una vez. No, pero está cool que lo compremos una vez y lo podamos jugar. Claro que Nintendo debería hacer... Implementar, ya claro, que Nintendo... Claro, si pagas la membresía, pues que todo el mundo pueda jugar el juego que tú compraste. Sí, Nintendo lo que te clava es que pues tienes que conectarte al internet obligatoriamente. No, y utilizar el usuario que compró el juego para poder no jugarlo. No puedes usarlo con otros usuarios como en Steam. En Steam tú puedes usar tu propio usuario. Ajá, y usar el juego de la persona que te lo presta. Eso es verdad. Eso está cool. Si estás dentro del Family Sharing de Steam...
todos los juegos que yo compro los puedo jugar con su propia cuenta sin problema. Lo que pasa es que no podemos jugarlos los dos a la vez. Algunos juegos, porque acuérdate que si son los juegos de multiplayer, por ejemplo, como Palworld, yo lo tuve que comprarme en mi cuenta. Pero tú tienes el tuyo. Exacto, yo lo tengo en mi cuenta y tú lo tienes en tu cuenta. Por eso sí. Nosotros nos podemos conectar. Pero, por ejemplo, un jueguito que yo compré que sea un Casepis, por ejemplo, que tú quieras jugarlo tú puedes coger y jugarlo sin problema. Exacto. O como también como... Pero no tienes que usar como que mi usuario. Puedes hacerlo tú en tu computadora, en tu esquina. Exacto. Eso está bien par de cool. Fue algo que, oye, que no lo quiten, que se quede. Sí. Oye, Steven, tocando por último así, más o menos para cerrar, hasta ahora, mano, ¿qué es lo más que te ha gustado de todo lo que has podido vivir en toda esta vuelta de gaming, estar involucrado en la familia bien gaming? ¿Qué tú crees? Mira, mano, el motivo de que, pues, he podido tener cosas que jamás me imaginé que podía tener. ¿Sí? Ya que... ¿Cómo qué? Yo jamás me imaginé tener una PC en mi cuarto, ahí, que tenga mi nombre, Michael Gracie. Yo no pensé... De verdad, eso fue el año pasado. Yo jamás pensé tener una PC. Y si yo pensaba tener una PC, pues claro, ya, eso era aquí a 2027. Bueno, papi, pero claro, si te la mereces. Fue una sorpresa. ¿Qué más? Mano, mucha comunidad, la comunidad. ¿Verdad? La comunidad es buena, no es mala. No, para nada. La comunidad brega. A veces, es como a veces. Todo, siempre va a haber situaciones y revoluciones y comunidades y cosas así. Hay unos cuantos por ahí, pero pues. No, pero eso es normal. Yo creo que es normal que no todo el mundo piense igual, para los gustos de los colores y para las opiniones. No podemos ser un billete de 100 para todo el mundo. No podemos ser un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, eso es real. Ven acá, y dos o tres preguntas para cerrar. De todo lo que yo he hecho, ¿qué es lo más que te ha gustado? Mano, los podcasts. Sí. Los podcasts y los eventos. Full Blast 3 tiene que llegar. Sí. Full Blast. Pero el 3. Eso tiene que llegar. Sí, eso va. Yo creo que para el año que viene hacemos ya, algo. Ya, para el año que viene hay que... Este año estoy dando como que es un año sabático. Receso. Este año es como que refrescar la mente. No. Nueva idea. Oye, a veces está bueno como que tomarse un break de los eventos. Ya que esto es, aparte, esto es costo. Sí, costo. Se gasta. Fue muy difícil, Full Blast 2. Demasiado. El motivo hecho de que se gastó bastante. Sí. No, eso ya no hemos tocado ahí. Se gastó un par de pesos. Pero ven acá, entonces... Ok, de las cosas que más te han gustado que yo he hecho ha sido tal vez lo que he sido los eventos. Los eventos, los podcasts y los videos de tú mostrando... variedad de cosas. Yo siempre he estado bien activo en todo eso, en lo que se puede. Después de ahí, súper. Ahí está. Ven acá y te hago una pregunta. ¿Qué es lo más que te gusta yo de Robert como papá? ¿Como papá? Que si yo no estuviese, tú vas a extrañar. Mira, mano, las veces que nosotros peleamos. A veces, sabes que uno puede hacer pelea y dice, es cierto. Pero hay veces que uno extraña eso, las peleas. en lo deep, a veces me gustan las peleas, yo a veces peleo con él, pero a veces me río porque pues... So, que si algún día ya yo no estoy, que yo vaya, me fui de este planeta, voy a extrañar, ¿qué es lo que vas a extrañar? Mano, voy a extrañar mucho lo mucho que nosotros chavamos. ¿Sí? Demasiado lo que es compartir, a veces pelearnos, estar ahí peleando. Así que tú... Uno cerrarse en el cuarto, así, después ir para la cocina y reconciliarse, si quieres comida. So, eso es lo que vas a enseñarle a mí, que peleamos. No, bueno, sí. Sí. Es normal. Eso es diario. Dejó. Pero voy a extrañar mucho el celular, el yo ver mi father y no escribirlo porque, pues, no está. Eso... Sí. En el fondo, todo duele. Pero lo que voy a hacer es que te voy a dejar un par de mensajitos grabados para la que yo no esté, que tú los escuches. De pelea. Y te dos, ¡mira! Ponte a recoger el cuarto. Sí. Pero. ¿Y qué es lo más que te gusta ahora que estamos aquí y que te gusta hacer conmigo? Mano, jugar. Nos└                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ││​                                └└װ                ם```������las toxiquitas en Unai. Ha hecho las toxiquitas de la fe. Que by the way, tremendo jugador que eres, hermano.
Yo logré hacer mi equipo a través de Blue Power. Y estuve. Tú estás todavía. Lo que pasa es que tengo la escuela, le damos vacaciones. Tengo el tema de escuela. Pero una de las razones por la cual yo hice Blue Power de vuelta era porque yo quería tener más tiempo contigo para poder jugar. Sí. Y eso tenemos excelentes jugadores, pero pues yo soy el mejor. Yo quería que tú estuvieses también en el equipo para poder. Te quiero, Joji. No. Saludito a los muchachos ahí. Andro. Bacalao. Oye, pero más allá de todo, para mí siempre ha sido esto ha sido un reto, mano, de corazón, fuera de broma. Ha sido como que como arriesgarse a esto. Es algún tipo de reto entre nosotros, porque, pues, el graba video, yo soy bien, no me gusta que me graben. Pero es el de la cámara, porque tú me has ayudado un montón de veces con la cámara grabando y toda la vuelta. Muchos de los videos de Comic Con fueron gracias a mí. Exacto. Eso es lo que iba a decir, y casi la mayoría de ideas son gracias a mí. Sí, no, tú tienes visión para eso, te lo digo. Te metes en la tuya, mano. Mira, ok. Dejen en los comentarios, si quieren, que Caribbean y yo hagamos podcast. El podcast, un nombre. No sé cómo se llamaría, no sé, no tengo ni idea, pero pongan los nombres en los comentarios y nos dejan saber. Hablamos de aquí de todo. Un podcast de hijo y padre. Bien a los moluscos adolescentes. No, deja esa shit. No, eso porque está cool. Pero no, se ríe, se pasa bien, no se pasa mal. No, hacemos algo. Pero algo para. Pero es verdad, la parte de los eventos te la doy. Muchas veces cada vez que yo hago eventos de chamaquito, ibas conmigo y me ayudaba con la cámara. Y que mucho yo peleaba contigo, papi. Uy. discúlpate. Pero muchos nosotros peleamos con la cámara, que tengo más fotos bien. Mira, pero después salías haciendo un trabajo tan duro, loco, que yo decía, ¿viste que tú sabes? ¿Tú puedes, brother? O sea, papi, yo te saco a ti el máximo, pero te lo saco. Molesto, pero me lo sacas. Pero lo hace. ¿Tú te acuerdas cuando tú me hacías a mí los cerquillos en pandemia? Que yo estaba bien pelú. Yo voy a decir esto, pues ya pasó el tiempo. Sí. Pero una vez que yo lo dejé con una calva. No, yo lo sé, no lo dudo. Una vez que yo te dejé con una calva. Nosotros estando aquí en pandemia, pues tú me dices un cerquillo, papi, te moviste la cabeza. Ay, se fue un canto. Pero sin embargo, Manuel, te logré enseñar que este chamaquito a mí me hacía dos cerquillos con. Tú tienes ahora 16, papi, con 13, 12, 13 años, ya tú me hacías cerquillo a mí. 12 años. Yo te ponía a hacer los cerquillos a drama, tú vas a venir con calmita, lo vas a hacer así. Yo me tiraba una foto. Sí. Y decía, tú eres ese pero que está y tú lo vas a quitar pam, pam, pam con calmita. Mano, y tú me dejabas brutal. Sí. Con 12, 13 años te voy a hacer sequillo, papi. Sí, es verdad. Pero sin embargo, lograbas aprenderlo y después cuando ejecutabas se quedaba durísimo. Sí, ya con el tiempo ya. Ya estabas, ¿sabes?, hecho un duro. No mover la cabeza para poder. Sí, ya, y igual, ¿sabes? De verdad que tal vez hay veces que sí. Puedo decirte que soy fuerte y soy duro con las cosas y que yo te llevo al 100, pero. Termino haciendo bien el trabajo. Mano, sacas el trabajo a un nivel tan brutal que parecería que lo está haciendo otra persona que lleva experiencia en el tema. Yo te digo que. Es verdad. Muchas veces. Actually, el piso de este estudio, papi, yo estaba molesto ese día. Yo estaba de que. El de los nivelantes con el taladro. Había un video y tú estabas así. Molesto. Si encuentras ese video. Yo estuve bien molesto y decía, pero sin embargo mira cómo quedó. Y si tú no me hubieses ayudado, no lo hubiésemos podido hacer. Porque la primera vez lo hicimos solo. Y el ¿cómo se llama esto? El hueco. Papi, yo estaba bien molesto porque me bajan la gota de sudor. Yo estaba bien molesto porque él estaba en el estudio cogiendo aire, trabajando, y yo estoy aquí en el sol. Oye, pero sabes una cosa, mira cómo quedó esto. Lo logramos. Mano, lo logramos todo el mundo, en verdad. A pesar de que, ¿verdad?, yo fui la figura principal que bregó con todo esto fue con mi cabeza, la medida y todo, y cómo bregamos con esto, pero si no hubiese sido por ustedes también, y Rosy que me dio la mano en un par de cositas, y tú que también me diste la mano ahí. Forever, papi. Así que, nada, Steven, pues ven acá, una última cosa. ¿De dónde salió Michael Gracie el nombre?
Pero tú eras antes Dark CG. ¿Qué pasó con el Dark CG? Ya no queremos el Dark CG. No, yo era antes I'm Dark. Pero, I'm Dark, sí, pero yo te ponía como que mi Dark CG. Dale, dale, habla. Mira, pues algo raro, porque yo Michael Gracie lo saqué por una canción. Ok. Y pues, algo raro, porque la canción, pues, era otro tema. Y ya, pero yo había escuchado una parte que decía Michael Crazy. Okay. Y pues yo cambié el Crazy por Michael X Crazy. Okay, pero, pero la X representa como una C. Claro, claro. So, fue algo así. Fue como que estaba escuchando una canción y papi escuchaba Michael Crazy, Michael Crazy, Michael Crazy. Y me quedé como que, wow. Okay. Ese hombre. Me llenó. Te cautivó. Esto es lo que quiero ser. Michael Gracie. Eso, exactamente, con la M ahí. Contra, pues qué duro. Siempre le pregunto a todo el mundo el tema este de los nombres y todo. Me gusta preguntar el que viene. Sí, porque yo digo que los nombres de los gamers son como los pilotos, que tienen como un tag. Sí. Maverick. Y se llamaba, qué sé yo, Pitney Show. ¿Sabes? Que está cool. Creo que eso es algo. Esto está cool, mano. Es como los carros, como los carros. Los carros. Un GTR. No sale el nombre de GTR, pero. Salió de GTR. Corta. Oye, Steven, fuera de todo, papi, agradecido, mano, con que siempre me has dado la mano con esta vuelta de las grabaciones y todo lo que hacemos. De nada. De verdad, papi. Me pago 20 pesos. No, yo siempre te tiro con tu cariño y te pongo el día, mano. En verdad, agradecido con todo. Sí, eso le hemos dado. Yo creo que muchas de las cosas que a veces se ven tras bastidores que ocurren en Caribbean Gamer, más cuando, por ejemplo, estamos afuera en grabaciones, Steven siempre es el que me daba la mano con la cámara, el que me grababa, el que cogía cositas bien chéveres, decía, mira, grábame, puedes prender la cámara, apunta para allá que yo voy a caminar y voy a hacer esto para que me grabe. Y él los siempre... Comic-Con a veces decía, mira, un personaje ahí, y se iba para allá y lo hecho. Sí, y era algo que trabajaba, ¿no? En equipo, o sea, realmente yo no podía tener un stand puesto ahí, ¿sabes? Siempre era Steven el que estaba. Yo siempre tenía la idea de, mira, hazle esta pregunta a aquella. Pues, no, pero eso ya lo hace ahora, ya además de grande. En ese momento realmente eras camera boy. Disculpa, papi, pero el cameraman grababa brutal. Cuidado. No, yo no dudo, al contrario, oye, estamos claros, papillo, así que, mano, estoy orgulloso de todo lo que tú has logrado hacer hasta el sol de hoy. Igual. Has crecido, eres bien inteligente, igual, papillo. Sí. Y si ves que te doy para abajo es porque sé que puedes estar más, ¿ok? Te lo digo desde ya, así que esta es la que hay. Oye, recuerden que todos estos podcasts salen los jueves, ¿sabes? Todos los jueves a las 8 de la noche. Todos los desde cero. Hoy tuvimos un desde cero con Steven, así que este es mi querido hijo. Estamos ready, así que gracias a todos los que vieron este podcast. Yo. De verdad que, vamos, te quiero mucho, papi, te amo con mi vida. Los quiero, mi gente, me voy. Despídate, adiós, bye.